más es estar todo el tiempo quieto. Claro, está bien. Que duelen los músculos un poco. Yo no hago por amor, ella lo hace por arte. Ah, claro. ¡Bien! ¡Bien! Hola, mis amigos. Hoy quiero presentarles, pues, a Saraí Parnas. Ella viene de Pichincha, de la ciudad de Quito, específicamente de la parroquia Conocot. Encuentra pintando, pues, a su pareja, a su esposo. Ellos han viajado, pues, en familia. Con sus hijas también se encuentran, pues, en este lugar, siendo partícipe de este evento. Trabajo un poquito sacrificado, pues, para el modelo, porque son 4 horas que debe de estar de pie. Como ves, no se refría ni. No, más es estar todo el tiempo quieto. Claro, está bien. Que duelen los músculos un poco. Parado es lo que más duele, ¿no? Ah. Ahí está tu yacito rico, el clima perfecto. En este arte, pues, un poco de paciencia. Tiene, pues, 4 horas para mostrar su arte, mostrar su habilidad, poner en práctica todos sus conocimientos. Aquí, pues, aparte del dibujo, también debe saber la composición de los colores, cómo ir mezclando tales colores para poder obtener el color deseado. Y, pues, ir plasmando lo que se tiene en mente. En este caso, ella se encuentra pintando a los dioses del Yajet, que es una composición que es la boa. Según las costumbres, según las culturas, se cree que los dioses de El Yajet son los que entran al mundo espiritual en donde se encuentra la boa. Si el espíritu es fuerte e indomable, la persona que entra, pues, aplastará la cabeza de la boa. Pero si el espíritu no es fuerte, no es indomable, la boa lo comerá. Es lo que está plasmando, pues, aquí en este arte, donde su esposo Oscar, que es el rey, colabora. Como en versión de él, dice que él colabora por amor, mientras que su esposa, pues, su pareja, ella lo hace por arte. Tomando forma lo que es la cabeza de la boa. Es decir, que dos boas se encuentran en el camino y sus cabezas están siendo plasmadas en
que la haga España. Pero escuchemos lo que dice pues esta pareja, que uno lo hace por arte y el otro lo hace por amor. ¿Usted de dónde viene? Chincha. ¿Y el modelo? También. ¿También? ¿Ahora son conocidos ustedes? Sí, somos parejas. ¿Sí? Somos parejas. ¿Y usted también pinta? No, no. ¿A usted se deja pintar nomás? Sí, yo lo hago por amor, ella lo hace por arte. ¡Ah, claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es! El amor y el arte. Ahí se unen, digo. Claro, el año pasado pintaba, la hermana pintaba al hermano. Ah, qué lindo. Sí. ¿Acá mismo? Sí, aquí. Mira, mira, mi amor. Ya hemos entrado a lo que es la cuenta regresiva. Ya nos falta menos de una hora. En donde también pues su hijita le ayuda por lo menos a pasar los colores para ahorrarse unos segunditos y poder pues concluir esta obra de arte, toda esta composición. Ya está cerca. Pero también los visitantes honran con su presencia, pues contemplando la hermosura de cómo está quedando pues esta composición de los dioses de El Yejet. Allí pues donde Saraí Cárdenas y su esposo muestran esta obra. Bueno, Saraí Cárdenas es más conocida pues en el mundo del arte como Eulalia. Ya está todo prácticamente concluyendo, pues porque la hora cero para mostrar pues su composición está cerca de llegar. Tenemos que darle la bienvenida a otro representante del arte ecuatoriano, el arte plástico ecuatoriano. Él es desde Pichincha, Saraí Cárdenas, que está con nosotros junto a su modelo. Saraí, bienvenida. Un aplauso para ella, por favor. Con una propuesta psicodélica en cuanto a colores. Ella lo explicará a continuación. Hola, gente bonita, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Ulaila desde la provincia de Pichincha. Leyenda del viaje.
medicinales, al dios Yagyu. Cuenta la leyenda que cuando entras al mundo espiritual, tú vas a ver a la boa. Si tu espíritu es fuerte e indomable, podrás aplastar la cabeza de la boa. Pero si tu espíritu es débil e inquebrantable, la boa te comerá. Y en este espacio de la selva ecuatoriana, indudablemente, por favor, con la vista hacia adelante. Por favor, aquí, gente aquí. Ayúdanos para la foto. Levante la mano, Laurita, para la foto. Eso. Chévere, gracias. Eso, gracias, Laurita, nuestra nueva concejal. Excelente, ahí estamos. Una nueva fotito, por favor, ahí. Excelente, gracias. Ahora con la vista para acá. Ahora con la vista para que levanten las manos. Eso. Eso, muchas gracias, gente de Veracruz. Gracias, veracruzanos y veracruzanas. Gracias, pastacenses. Gracias, ecuatorianos. ¡Que vive el arte! Muchísimas gracias, Zoraida. ¿Y tu modelo? ¿Cómo se llama tu modelo? Oscar. Para las chicas, el modelo se llama Oscar, por si acaso. ¿Eh? Claro, es que ellas también tienen derecho. Para ella. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Para Angie, que estaba preguntando. Angie Cortés, el modelo se llama, ¿cómo se llama? Oscar, Oscar. Oscar se llama. Señoras y señores, les pedimos por favor. Bajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.